con el conductor de la Status Wagon que podemos visualizar, ¿verdad? Circulaba sobre la calle Independencia Nacional en dirección sur por el centro de la calzada y a la media cuadra aproximadamente entre las calles General Brugués y Sargento Reverson. Su conductor aplicó el sistema de freno por la pendiente ubicada en el lugar. Aparentemente por desperfecto mecánico el vehículo quedó acelerado visualizando unas cuantas criaturas menores de edad frente a la escuela Cocomiel. Entonces, para evitar colisionar a los peatones, efectuó maniobra hacia la derecha, tocando por los vehículos estacionados que se encuentran acá al costado de la vereda oeste de la calle Independencia Nacional. A consecuencia del impacto, como podemos visualizar, la Status Wagon color negro, marca Hyundai, ocasionó el vuelco. Quiere decir que entonces el inspector no le reaccionó el freno, y entonces al ver él que frente a esa institución habían criaturas, para evitar arrollar, ir y chocar propiamente con la institución, también prefirió, o de alguna manera también por instinto, hizo esta maniobra y chocó contra este vehículo estacionado y golpeó a consecuencia. Así mismo manifiesta el conductor de la Status Wagon marca Hyundai, ¿verdad? Que visualizó unas cuantas personas menores de edad, que son estudiantes acá de la nivel inicial, ¿verdad?, de la escuela. Entonces, para evitar un accidente más grave, entonces optó por efectuar maniobra y a colisionar por los vehículos que se encontraban estacionados. Por suerte, tampoco ni el conductor ni la acompañante de la camioneta sufrieron lesiones. Ya se hicieron presentes personal de bomberos para las primeras atenciones médicas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Sobre todo tu salud. ¿Cómo sí. estás? Tranquilidad. Bueno, si puedes darnos tu nombre. Bueno, vos estabas manejando este video. Sí, sí. Era Omar Fonseca. Más conocido Tony Carden en Canas. Sí. Bueno, esta mañana tuviste que hacer una maniobra aquí para evitar un accidente de mayor escándalo. Sí, amigo. Pues sí. Cama negocio del lado porque yo tuve que trabajar yo cada mitad, ¿verdad? A las cosas materiales se cogía. A el caso de este haber maniobras, digo, dos. ¿Qué vehículo? Algo blanco, soñando ahí allá. Sobre todo sobre la cuestión de la vida de, sí. los, de los demás, de los que son, sobre todo de tu persona también. Sí. ¿Cómo te encontrás, sí. sobre todo en estos momentos? Ya, a recuperar, pues, ahí, tranquilo, para irte. Va a verte, gracias a Dios, donde yo fui ahora. Más que un susto, y sobre todo, ¿eh? Ya. Vete, y maniobra. Y ve ya, ahora yo llevo leando, a ver. Sí, pero para pasando ahí. ¿Pero qué ocurrió? ¿No te respondieron los frenos? A yo me de 20, 30 más o menos, ve a frenar todo un mercado y si bajaba. Ando yo coño, pues estaba acelerado y te ve. Acelerado, allá una, pues ya no hay casi, te ya a escándalo más lado, a hundiante más hundita los vehículos allá. Añeja, amo puta, amo tocar, pero a cupepe a él, y ya esa no más era y baja, no hay caso, y ya. O momboiteo y ore. Bueno, también tu acompañante también está ilesa también la persona. No, tranquilo, para irte, para verte, no yo fui, gracias. Para verte, te insulto la hoja, pero te hago pesar también hoy. Perfecto, muchas gracias. No reiteras tu nombre, por favor. Mar Fonseca, Tony Carmen, ya llegó a ver.